terapia, una ampliación, que no sé en qué momento se ha comenzado. Estamos ahí trabajando un poquito. Sobre todo en la unidad de cuidados intensivos, los quirófanos están a continuación. A continuación, luego se quitará el tabique que hay. Las enfermeras son las que están aquí, pero desde aquí... ¿Qué le vamos a hacer? Un hospital de referencia. El claro. Que lleva unas puertas motorizadas. Tiene posibilidad de acceso para entrar los pacientes por arriba. Ajá. Y donde vamos a entrar. Sí, exactamente. Bueno, va a pasar. El Hospital de Barbastro se integra perfectamente en el escenario general de mejora progresiva del servicio público de salud en Aragón. Es un centro que está a punto de concluir el proyecto más ambicioso de reforma, de modernización, que ha vivido desde su apertura hace 25 años. Un proyecto que ha sido de carácter prioritario para nuestro Gobierno durante los últimos 5 años. Una reforma que permite una reestructuración estratégica y que cambia radicalmente en el enfoque de este hospital. Al pasar de un enfoque de un hospital meramente comarcal, de un nivel asistencial básico, al planteamiento de hospital general, en el marco de un gran hospital para el siglo XXI.